martes de la 12ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, de versículos 6 y 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue en el Sermón del Monte diversas recomendaciones de Jesús. Hoy hemos leído 3. La primera es bastante misteriosa, probablemente tomada de un refrán popular. No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sabemos a qué se refiere. ¿Se aconseja el acceso a los sacramentos solo a los ya iniciados? ¿La prudencia en divulgar la doctrina de la fe a los que no están preparados? ¿O el cuidado de que no se profane lo sagrado? La segunda sí que se entiende y nos interpela con claridad, cuando dice Jesús: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Igualmente la tercera: entren por la puerta estrecha, porque ante la opción de los dos caminos, el exigente y el permisivo, el estrecho y el ancho, todos tendemos a elegir el fácil, que no es precisamente el que nos lleva a la salvación. Jesús nos va enseñando sus caminos, los que tenemos que seguir si queremos ser seguidores suyos. Podemos detenernos sobre la segunda consigna que nos da hoy: traten a los demás como quieren que nos traten a ustedes. Es la regla de oro, conocida así, que tenemos muchas ocasiones de cumplir a lo largo del día. Podríamos escribir en una hoja de papel la lista de cosas que deseamos o exigimos que hagan con nosotros: que nos atiendan, que se interesen por nosotros, que sean tolerantes con nuestros defectos y alaben nuestras cualidades, que no nos condenen sin habernos dado ocasión de defendernos y explicar lo que de verdad ha sucedido, etc. Y otras cosas más razonables y justas. Pues bien, a continuación tendremos que decidir de decirnos a nosotros: eso mismo es lo que tú tienes que hacer con los que viven contigo. El tercer camino tiene un tono sapiencial: entren por la puerta estrecha. La puerta estrecha no se refiere al hecho de que Dios reserve el reino para unos pocos privilegiados. El reino de Jesús es inequívocamente el Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Contraponer puerta estrecha y puerta ancha es un modo sapiencial de exponer dos formas de conducirse en la vida: la de quienes buscan la voluntad de Dios y la de quienes se contentan con realizar la suya propia. Expone Jesús la necesidad de la decisión personal para entrar en el reino o la vida. No hay que dejarse arrastrar por lo que todos hacen. Hay que salirse de la corriente para atinar con la vida. No es fácil entrar por la puerta angosta, solo que la mayoría de los hombres, deslumbrados por los más aparentes, ni se da cuenta de que existe. Seguir a Jesús significa tomar una opción difícil, dura, como nos los indican las imágenes. La salvación o la perdición, por tanto, es preciso elegir entre estos dos modos de vida que son antagónicas. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.